Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Mini. Regularmente estos videos los hago en mi computadora, pero mis audífonos se descompusieron. Bueno, continuando con el diario de Gustavo. Después de que Tomoyo, Sakurisha, Oran terminaron
de atrapar todas las cartas. Gustavo decidió. Gustavo recibió un correo electrónico diciendo que había sido elegido para ir a una expedición con el profesor Stephen. Al día siguiente de que llegaron, y de paso tendrían pensado ir a la Atlántida. Para ese entonces Gustavo se lo dijo a Sakura que se tenía que ir a Argentina para luego regresar. Habló con el profesor de matemáticas para que le adelantara el examen. El profesor aceptó gustoso. Le dijo que regresara, que el lunes y martes se quedaría descansando en su casa y que con Sakura le mandaría la tarea y las actividades de aquel día. Gustavo se fue a su casa, durmió y al día siguiente a las 10. Su avión salió con destino a Argentina, donde se reuniría con el profesor Stephen y el ayudante Peter. Su expedición iba a ser sobre una antigua tribu donde estaba Kaka y Nini y su familia. Buscaron por la selva tropical de Argentina hasta que llegaron a un templo lleno de pirámides. Y ahí encontraron a Caca. ¿Quién gustosos los guiaría por la selva? El estudio del profesor Stephen Cohen consistía en algunos hallazgos. Sin embargo, Kaka le dijo que más descubrimientos había en la Atlántida, que tenían que ir. Profesor Stephen dijo que sí, la tripulación de Gustavo estaría lista. Kaka y Nini habían designado a Gustavo como el capitán del barco para llevarlos a la Atlántida. Eso hicieron, navegaron y navegaron por el océano Atlántico. Y al principio se les hizo imposible encontrar la isla de la Atlántida, pero en una caída de caca sin querer, nadó y cuando salió dijo que abajo del agua había unas pirámides, a lo cual dijo que tenían que entrar a verlas, el profesor Stephen junto con Gustavo. Kaka se quedaría en el barco para esperar la llegada, para esperar la salida de Gustavo del mar, para continuar su viaje de regreso. Eso hicieron. Gustavo y el profesor Stephen exploraron aquellas ruinas. Tuvieron que enfrentarse a muchos enemigos, los cuales venció. Y una vez que regresaron a la selva tropical, donde la familia de Kaka
y Nini los atenderían dándoles de comer. Después de aquella expedición, Gustavo y el profesor Stephen y el asistente Peter regresaron. El profesor a la antigua universidad de Minneapolis con el asistente Peter y Gustavo a su casa en la torre de a su casa en Tokio, Japón, donde descansaría varios días y presentarse a la escuela el día del miércoles. Sus días de descanso terminaron, llegó el miércoles y Gustavo se fue a la escuela primaria de Tomoe a iniciar sus clases y tal vez preguntarle a sus amigos que cómo se había ido en su viaje de la Atlántida y de la selva tropical. En el siguiente video continuará el diario de Gustavo. Pero esta vez, Gustavo y el capitán Tom Bueno, eso es todo y nos vemos en un siguiente video. Hasta entonces. Ahí se quedó trabado. Yo no invoqué esta alfombra.